Hoy, en la señal internacional de Telefe, charlamos con el dúo pop de la música argentina. Además, jurados, los has visto en La Voz y actualmente los ves en Elegidos, también por la pantalla de Telefe. Hablamos de Juliana Gatas y Ale Sergi. Hablamos de Miranda. Con ellos charlamos aquí en la señal internacional. ¿Cómo los encuentra esta nueva temporada en televisión? Ahora con Elegidos, pero con un equipo parecido al de La Voz, casi igual, y ustedes más sólidos. ¿Se sienten así en la tele? Sí, bueno, nos sentimos súper cómodos de estar con gente con la que ya hemos trabajado y con la cual hemos tenido una gran experiencia, porque La Voz estuvo buenísimo para todos, con el mismo conductor, con Marley, que siempre es una alegría, y es muy divertido. Pero bueno, para nosotros siempre es como nuevo el hecho de estar en televisión, porque venimos de hacer discos, de hacer giras, que son cosas claro. Por ahí un poco más distendidas a nivel imagen. ¿Sienten que juegan a la tele todavía, Ale, o ya lo toman como, bueno, otro desafío más, aparte del de la música, los discos y la gira, como decía? Y es un poco juego y un poco un desafío. En verdad, lo encaramos más como un juego, como encaramos todo. Primeramente, tratamos de que cualquier cosa que hagamos, encontrarle la parte lúdica para sentirnos naturales en el hábitat que sea que estemos. Pero a medida vas trabajando más en tele, también vas viendo un poco, vas aprendiendo, vas viendo colegas, vas viendo otra gente cómo es que lo hace y nada, vas tratando de incorporar alguna cosa para que... Es como muy difícil, porque por un lado vos tenés que quedar como muy relajado, muy sí, remozado, sí, tenés que ser vos. Estás muriendo de risa, pero por otro lado tenés que dar un show, porque estás haciendo algo para que alguien lo vea. No se trata solamente de que la pasemos bien nosotros, se trata de que la pase bien la gente que lo está mirando también por la pantalla. Entonces, nada, de a poco tratamos de meter un poco de oficio, de aprender un poco, muy humildemente, porque no, porque realmente no... No es nuestra intención hacer carrera en televisión. No creo que eso vaya a suceder con... Va, por lo menos no, y vos... Creemos más nosotros que ustedes. No, y lo que está bueno es que lo que vos decís de jugar a la televisión se presta mucho en un reality o en un programa que es un juego ya. Entonces lo que hacemos también es meternos en ese juego y estamos a full con los participantes, con los concursantes, diciéndole a nuestros amigos que están votando, están todos muy copados con eso, que es como... Vale, la primera vez que participamos de una cosa así, que sea tan interactiva y que la gente en su casa esté haciendo el programa también. ¿Sienten eso? ¿Sienten que el público también elige, que el público acompaña a un artista, que ustedes le dan un empujoncito votándolo ustedes también para que sumen más porcentaje? ¿Se vive eso en el programa, en el vivo? ¿Se vive fuerte? Sí, se vive y nosotros, yo creo que la gente que está en la casa debe tomar en cuenta cada vez que alguno de los jurados vota, sí. Pero los jurados también tomamos en cuenta un poco cuando vamos viendo la gente que tanto apoya también al cantante. Muchas veces cuando, si nosotros tenemos alguna duda, también esperamos un poquito a ver la gente que dice. Claro, ahí hay veces, como una... Es como que se arma un poco entre todos, es como que es un debate, si bien no hablamos con todas las personas, sí hablamos entre nosotros y con los demás jurados, pero aunque no nos hablen directamente, el relojito, la flechita que va subiendo el porcentaje de los votos positivos es como una comunicación para nosotros y nos dice un poco como la les gente... permite jugar con cierta complicidad con lo que va pasando con el público. Sí, porque viste, una cosa es lo que vos ves ahí en el estudio y otra cosa también lo que se ve en la pantalla. Es como que es todo muy... Si bien es un mismo artista, según en donde vos lo estés viendo, podés recibir diferente la performance. Claro. ¿A ustedes les cuesta ponerse de acuerdo en general? No digo en el programa, digo en el programa, en la carrera, en los discos, en un tema, en un arreglo, en una gráfica, en una estética. Sí. ¿O llegan rápido al acuerdo? Y la verdad que muy pocas veces hemos estado firmemente en desacuerdo y por sí. caminos separados, porque son muchos años de tocar juntos y de ser amigos, casi como hermanos, así, y hay mucha como, de nuevo, comodidad de claro. estar juntos, como podemos estar en silencio horas, que no pasa nada, entonces eso también es estar de acuerdo. Sí, y además cuando uno ya conoce al otro, ya es como que sabe qué plantear y qué no. Digo, bueno, si vos sabés que a Ale claro. le gusta la pechuga, ya directamente te vas a servir la pata y, claro, y evitás el conflicto. Es que muchas veces con el tiempo de tanto trabajar ya hay muchas de las actividades que tienen que ver con el grupo que llevamos adelante, se han ido dividiendo de alguna manera. Entonces hay algunas... ¿Y cómo quedaron divididas, más o menos? Y yo te diría que Juliana es la que se encarga puramente de la estética del grupo. Y si bien todos tenemos, es decir, todos tenemos influencia sobre todo, pero la que lo lleva adelante es Juli. Y el que se pone más con la parte de grabación y soy yo.
Que es lo mismo, todos colaboran, pero siempre hay uno que es el que va más llevando. Entonces yo soy el que organiza los horarios de grabación, el que dice, bueno, venimos acá, vamos allá, vamos a grabar con tal y cual músico. Y si por ahí alguna vez ella puede llegar a tener alguna duda sobre alguna idea mía acerca de la música, lo podemos discutir, pero ella tiene la confianza como para dejarme también que tome mi decisión, lo mismo que yo hago con ella. Cuando yo digo, ¿te parece esta ropa? No estoy tan seguro. ¿Te parece todo vestido pero, de conejo? Claro, pero y ella me dice, sí, claro, siempre yo termino confiando. Y así salimos de conejo, de ratones y todo. Bueno, pero así han encontrado una dinámica que funciona y vaya si funciona. ¿Se imaginaban el presente y la proyección de Miranda cuando empezó verdaderamente como un juego y cantando y grabando demos y tocando acá y tocando allá para poca gente, para amigos? ¿Proyectaron tanto? No, la verdad que no. Nos sorprende sobre todo estas cosas, por ejemplo, están en la televisión. Porque por ahí sí, cuando ya nos veíamos encaminados o con un contrato discográfico, sí nos veíamos haciendo uno o dos discos. Entonces, claro, ahí ya lo sí, ves realizado. Fácil, es más fácil. Pero después nos pasan cosas como ir al Teatro Maipo a hacer una revista, estar en televisión, que nos van sorprendiendo y nos desestabilizan en nuestra idea de carrera musical. Y eso nos sirve. Y ¿les nos pasa eso que se miran y dicen, ¿dónde estamos? Estamos la Mirtha Legrand, sentados, claro. Dale. Está diciendo la locutora, se sientan. Y te enfocan comiendo, te ponen la carita. Sí, esas han sido cosas locas con las que se fueron encontrando. ¿Qué los sorprendió en este camino? Eso lo una vez nos ganamos un auto en Susana. Sí. Mira. Fuimos con Juli a jugar a Susana. ¿El de Mi Hombre Puede fue? Claro, A Mi Hombre Puede. ¿Y qué hicieron con el auto? El auto lo vendimos. Y repartimos la plata. La pata la pichó. Sí, claro. Y el. No, en verdad lo repartimos entre todos los del grupo también. Si bien el esfuerzo ha sido nuestro, bueno. Estuvo bueno. Somos buena gente y o al menos disimulamos. Y eso que era tan público nos pareció mejor repartirlo. Después la que no se entera nadie, la llevamos a casa. ¿Qué se viene en un futuro? En Miranda, en el grupo. ¿Cuál es el próximo objetivo? ¿Hacia dónde van? ¿Qué planean? ¿Qué bueno, ahora estamos preparando shows para irnos. Tenemos mucha gira por Argentina, pero también tenemos unas presentaciones en Chile. Y después vamos a estar en el Teatro Metropolitan, en el DF, en México. Eso es lo primero que a mí se me ocurre. Mientras tanto, en el interín que hacemos estas cosas, seguiremos preparando canciones nuevas. Estamos sacando un single nuevo de nuestro álbum Safari. Ya es el tercero. El tercer single se llama Nadie Como Tú. Estamos viendo si para hacer un videoclip de esa canción. Estamos como en esas instancias, claro, de organización. Recién salió a radios esta semana o la que viene, no sé bien. Y bueno, ya lo van a escuchar. Y eso, preparando eso. Pero este año mismo vamos a estar haciendo algo de música nueva, pero recién para editar el año que viene. Porque bueno, Safari salió a fines del año pasado. Todavía está girando. Todavía, sí. Seguimos tocando acá en Argentina. Ahora vamos a Córdoba. Estamos en discotecas, todo. Y a la par hacemos el programa. ¿Son de plantearse además como un objetivo a más largo plazo? O sea, bueno, este año va a pasar esto, pero en definitiva vamos a ir hacia allá o en realidad van viendo año a año. Sí, año a año y como mucho también. Día a día, te decía. Semestre a semestre. Bien. Sí, es como que siempre, no sé si es una cábala, pero siempre tuvimos como ese recaudo de y sobre todo cuando te pasan cosas buenas, ¿viste? De no cebarte. Claro. Entonces, sí, y con este grupo, con este proyecto, siempre nos fue bien. Tuvimos momentos por ahí más tranquilos y todo, pero siempre fuimos avanzando. Entonces, como llegamos a un acuerdo de nunca acelerarnos ni adelantarnos demasiado. Entonces, dejamos que las cosas sucedan y fluyan y nos lo tomamos de esa manera siempre, sí, como una cábala. Me parece que el más inquieto, ansioso serías, sí, te calmas, sería vos, ¿no? Sí, te calmas. Y me parece que Juliana es como de la parte más tranqui y ahí hace un buen contrapunto o solo me parece a mí. ¿Hay algo de eso? No, puede ser. Lo que pasa es que de todas maneras mi ansiedad yo la deposito más bien en el proyecto
en la parte creativa. Por ahí estoy siempre pensando ideas para arreglos nuevos para alguna canción o pensando cómo podría sonar el próximo disco y ya ir probando algunas cosas que, de hecho, muchas veces hacemos pruebas y demos que después no quedan en nada, que son simplemente parte del proceso. Claro, de crecer y buscar. Exacto. Y en eso sí que soy bastante inquieto. Yo voy todos los días al estudio a hacer cosas. Pero después, en lo que refiere a planes estratégicos, la verdad que no tenemos ninguna manera de lograrlo, ¿no? No hay forma, ¿entendés? No podemos, sí, sí. No podemos calcular nada. Estamos más o menos siempre viendo qué es lo que pasa. Pero nunca, no, y en el 2019, eso no. Nunca ocurre, no. De hecho, hace un tiempo largo que nos empezamos a decidir por reservarnos vacaciones, 15 días en el año. Hará 3 años que lo dijimos, porque como siempre decíamos esto, nunca nos tomábamos vacaciones y nos dábamos cuenta que llegaba un momento que estábamos todo el tiempo pum, 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 y digo, no, así no, viste, entonces tenemos que parar, qué sé yo, 6, 7 meses antes ya sabemos que en esa fecha nos vamos a ir. Y es lo único que organizamos. ¿Se dejan de ver en las vacaciones o no pueden dejarse de ver en las vacaciones? La verdad. Es un tema. No, nos da vergüenza porque justo este año nos vamos a ir todos juntos al mismo lugar. Así que no sé por qué, pero porque se dio así. Qué sé yo, nos agarró porque en el verano estuvimos girando mucho y nos estuvimos pasando... Se llevaron tan bien. Siempre nos llevamos bien, pero este último verano por alguna razón nos llevamos mejor que de costumbre y un par de días se ve que nos agarró un ataque de amistad extremo y dijimos, bueno, nos vamos juntos de vacaciones, sacamos todos el pasaje y a medida fue avanzando el año, estamos recapacitándolo, ya no hay vuelta atrás, digamos. Sí, o sea, yo tengo vuelta atrás. ¿Por qué? Porque puedo cambiar. Qué ortiva, que no, ¿por qué? Pará. Vamos como un reality. Sí. Bueno, no, hacé como vos quieras, Juli. No, yo vamos a ir ahí, tampoco nos tenemos que encontrar todos los días, no vamos a parar en el mismo lugar. No paran en el mismo lugar. No, eso no. Ni eso no. Pueden desayunar en distintos lugares. Sí, sí, sí. No, la que sí no hicimos es la casita, la casa de... No, todos juntos ahí. Claro, la no, Academia Miranda. No. Cada uno va donde quiere ir y bueno, y después, qué sé yo. Si nos vemos, nos vemos. Claro, hoy voy a tal lado. ¿Querés venir? Sí, dale, pumba, y vamos. Está bien. Por ahí ella con un libro, tranquila, la vez que está leyendo, no le digamos nada. No, no le digamos ¿no? nada. Pero estás leyendo acá, aprovechaste no, un poco, no. Escuchame, en esta ciudad nunca estamos. Dale, nos vamos a la tirolesa. Claro, no, estoy leyendo y no, no da. ¿Comparten más gustos por cosas diferentes a la música? No sé, ¿les gusta las mismas comidas, las mismas salidas? No. A mí me gustan mucho las comedias, las series de humor, Seinfeld, Friends, y eso ya se ha convertido casi en un lenguaje en la banda, como que tal capítulo, tal como cuando Elaine, cuando baila. Entonces, siempre es una referencia. Sí, eso es, y después las comidas, no, es no tan en común. La experiencia de la tele, ¿les gustaría que crezca si bien no proyectan probar otras cosas, otros formatos, quizás conducción o un programa propio, o un reality de la banda? ¿Piensan investigar un poquito más en la tele o jurados y hasta ahí? A mí me parece, no lo vamos a buscar nosotros, pero si llegan algunas propuestas, yo creo que podríamos... A mí me parece que a Juli le gusta actuar. Sí. Y yo conduciría. Actuando soy de madera, ¿eh? No hay caso. Lo tenés claro. Soy fatality, pero sí, ya lo hice, aparte que... Pero conducir una vez conduje, no en tele, en teatro, y me gustó. Y así que por ahí lo haría, siempre y cuando, y a Juli sé que le encanta actuar también. Igual también, si es de conducir, también. Sí, claro. Porque puedo actuar de que conduzco. ¿Y un reality de la banda? ¿Un docu en gira? Ahora las vacaciones. ¿Se llevan también? Sí, y podría ser eso. Lo que pasa es que, sí, obvio. Estamos abiertos en realidad. No somos claros. Productores. Está claro que estamos abiertos a cualquier... Está claro que están receptivos. De cualquier cosa. Pero además es el mismo punto que hablábamos antes, que no... que de la misma manera que no craneamos un año y no sé qué, tampoco nos ponemos muchas limitaciones. Es una cosa que tenemos también que tiene que ver con nuestras influencias, con nuestros gustos, que siempre tratamos de borrar un poco los prejuicios y que, no sé, que mostrar que nos gusta esta música y la opuesta total. Entonces, tiene que ver con eso también. Yo ni loca diría que algo nunca lograría, porque mañana, no sé, alguien que admiro lo hace y me contagia. Y te agarran ganas de... lo hacen de una manera especial que a mí me seduce. Entonces, tiene más que ver con eso de no planificar ni limitarnos a nada. Si uno planifica demasiado, cada vez hay menos capacidad de sorprenderse, sí, ¿no? Y sí, a mí también. Yo tenía un profesor de cuando era chica de música que me decía, cuantas más cosas te gusten, mejor para vos.
más disfrute. Entonces, a mí siempre me quedó eso. Y todo es muy divertido. Hacer tele, está bien, tiene sus cosas, sus tiempos y yo qué sé. Pero es re divertido, está buenísimo. Tiene esa cosa de jugar a hacer tele que es re parecido en un punto a todas las demás cosas. Hacer canciones, hacer shows, a disfrazarse. Es verdad. Ahora, bueno, esperemos que nos siga sorprendiendo lo que viene siempre por delante. Y creo que son la cabal muestra de que si uno hace lo que ama con talento y se divierte, no le puede ir mal. Así que me alegro muchísimo este presente, los disfrutamos en Elegidos y gracias por este ratito. Muchas gracias a vos. Lo que no sé es lo que quiero.